Bienvenidos al último programa de la quinta temporada de Enséñame la vida. Con este capítulo cerramos la temporada de este curso y no sabemos si habrá más. Estaros muy atentos. Bueno, bienvenidos a este programa titulado Llegamos a la meta. ¿Conoces a estos deportistas? Descubre a Elena Navarro. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Elena Navarro González. ¿Desde cuándo empezaste a jugar baloncesto? Pues empecé más o menos con vuestra edad, desde los 7, 8 años. Muy pequeña. ¿A dónde empezaste a jugar? ¿Dónde empecé a jugar? Pues aquí en Jumilla, en Club Balonmano Jumilla. ¿En qué equipos has jugado? Pues he jugado aquí, Club Balonmano Jumilla, en la selección murciana y luego en un equipo de La Rioja que se llama Club Balonmano Sporting La Rioja. ¿Has jugado en la selección española de balonmano? No, no he llegado a jugar en la selección española, pero me hubiera gustado. ¿Has ganado muchos trofeos? ¿Cuántos? De número no sé, pero he ganado alguno de campeona de liga y luego el año pasado gané el trofeo para ascender a primera división. ¿Has viajado mucho jugando al balonmano? Ah, sí he viajado. Pues sí, he viajado mucho, sobre todo por toda España. En toda España creo que he estado en todos los sitios. ¿En qué equipo juegas en la actualidad? Pues ahora he vuelto a vivir aquí en Jumilla y he vuelto a jugar en el Club Balonmano Jumilla, que es el equipo con donde jugaba con vuestra maestra, María. ¿Tienes algún trabajo más aparte del balonmano? Sí, siempre he tenido otro trabajo aparte, después del balonmano. ¿Hay algún otro deporte al que te hubiera gustado dedicarte? Sí, pues me gusta mucho también fútbol sala. O fútbol de césped. Pero balonmano es el mejor. Si no hubiese sido portera, ¿qué otra posición te hubiese gustado? Me hubiera gustado jugar mucho de central. ¿Por qué decidiste ser portera en vez de otra posición, por ejemplo, lateral? Porque al final cuando eres pequeña sí que juegas en todas las posiciones y cuando vas creciendo pues te vas quedando en la posición que mejor se te da o que más te gusta. Bueno, Elena, como todo el mundo sabe, has jugado aquí en Jumilla y hemos vivido muchas experiencias. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso aquí por Jumilla anterior, no el de ahora? Pues mi mayor recuerdo era con mis compañeras del equipo, que éramos todas muy amigas y la verdad que lo pasábamos muy bien, tanto aquí cuando nos tocaba jugar en Jumilla o cuando nos tocaba viajar fuera de Jumilla. Nos lo pasábamos muy bien en los viajes y gracias al balonmano, pues eso hizo que todas las del equipo fuéramos muy amigas. Muchas gracias, Elena. Bienvenidos a la sección Juntos somos más fuertes. Y los niños de quinto os enseñarán la robótica. Tienes que coger esto y ponerle estas dos piezas aquí. Ahora, estas otras dos piezas en estos dos agujeros. Y haré igual, pero con el otro. Aquí. ¿Aquí también? No. Ahí. Aquí. Vale. Ahora, coges
Este y lo tiene, y como tiene estos dos agujeros, los tienes que poner así. Anclarlos. ¿Vale? Ahí. ¿Al otro lado también? Sí, el otro lado también. Y ahora este que tiene. A ver, pero sí. Con este, sí, sí. Ahí, muy bien. Vale, ya tenemos puestos los dos motores estos en el hub. Sí, ahora las ruedas. Coge cuatro negras de estas y, ¿cuatro? Y una roja de estas. Y esa se pone en el medio. ¿La de estrella en medio? Sí, esta. Vale. Y ahora la otra. Sí, pero eso ahora después. Igual, ¿no? Cuatro y una. Sí. Son muchas piezas. ¿Os acordáis de todas? Sí. Y ahora las enganchamos aquí. En sus motores. Sí. Ahí. Una. Ahora en la otra. Perfecto. Vale. Ahora, esto. Coges esto y le pones dos aquí, mirando para acá, y las otras. Y ahora. Estas tres, pero ahora mirando para acá. Así. Hacia afuera. Sí, tres. En el medio. Vale. Ahora coges dos H de estas y le pones una negra ahí. ¿En el medio? Sí. Y ahora la otra. ¿Una H? ¿Dónde está la otra H? Vale, luego los de los lados. La otra H. Va con la F. Ah, espérate. Ya están puestas. Ah, ya están puestas. Vale. Si no, por las revés. Tienes que coger esta pieza, cógela, y tienes que coger, le das la vuelta y tienes que ponerle otros dos. Pero de la otra manera que se quede. Así. Así, muy bien. Vale, ¿y esta pieza dónde va? Ahora esto se tiene que anclar a esto, que tiene que haber los mismos números. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, vale. Y ahora este, sí. Vale, bien. Ahora, en el de abajo, le tienes que poner dos H de estas, pero ¿cómo se las vas a poner? Se las tienes que poner con esto, que se quede así. Okay. Y esto, que se quede así. Vale. ¿Así? Sí, así. Y ahora en el de abajo. Tienes que poner así para que se pueda mover. Ok. Ponlo. En el último. Ay, pero. Ahí. La derecha en la B. Ya están conectados, sí, al hub. Vale, ahora le damos la vuelta y le ponemos esta. Tenemos que ponerle una negra aquí. ¿En el extremo? Sí, y la otra en el otro extremo. Y la tienes que enchufar ahí. O, espérate. No. Creo. ¿Hay casa? No. Ahí, entonces. Esto se tiene que poner ahí. Sí, ahí. Hay casa, muy bien. Tenemos que ponerle dos aquí, dos negras aquí. ¿Esto qué es? Esto es el sensor del sigue líneas. ¿El sigue líneas? Sí. Vale. Ahora, lo enchufamos aquí. ¿Hacia arriba? Pero hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo. ¿Donde yo quiera? No, un poco aquí. Está bien así. Vale. No, va para acá. ¿En medio? Sí, ahí. Perfecto. Ahora, le ponemos dos aquí, dos negras. Y lo pones aquí. Ahora le ponemos estas dos, no, así. Una H. Y eso. Eso se lo ponemos así, para abajo. Vale. Se lo ponemos. Ahora, cogemos estas dos y le enchufamos, o sea, le ponemos esto. ¿Las ruedas? Sí. ¿Hasta fondo? Sí. No, dale, no. ¿Así? Son estas piezas.
Sí, vea. Quítale eso también, son esas. Vale, es que son casi del mismo color. Sí. Claro. Qué fácil es confundirse. Ahora está ahí. Y ahora esa se la tenemos que poner aquí abajo, ahí. ¿Aquí? Sí. Y en la otra ahí. Bueno, y ahora coges esto y la pones en el hueco que queda. Al revés. El amarillo hacia fuera. Sí. Sí. Ya ha entrado. Y la otra igual. La otra igual, ya ha entrado. Se tiene que entrar en la única. Sí, vale, sí. Puedo anclar así. Y el otro es para que, como hay dos agujeros, para que una bien y con eso se paren. Entonces ahora toca lo más fácil. Esto es de mi compañero. Vale. Sí, es tuyo. Vale. Ahora tienes que poner esto así. Ponlo. Vale. Como este. Muy bien. Ok, ¿y dónde se coloca? Se coloca. A ver. Aquí. Ponlo en el otro mismo lado. Nivel, ¿no? Sí, claro. Ahí. Muy bien. Ahora, lo que hay que hacer es poner estas dos ruedas. Ay, ¿nos falta una rueda entonces? Sí, nos falta una rueda. No sé dónde está. Ahora la busco. Exacto. A ver. Vale. Ahora, estos se cogen. Esto se pone aquí a la cámara. ¿Y eso para qué sirve? Esto sirve para que con los tomates no, o sea, no se choque con la cámara. Ah, vale. Y para que no descoloque la cámara. Vale. Y lo pones ahí y ya está. Uh-huh. Vale, ¿y las ruedas? Y las ruedas tendrían que ir aquí. Uh-huh. Y la otra aquí. Pero no sé dónde está. Ellos no tienen. No tiene. Bueno, esto debería ir aquí con una rueda. Okay. Así. Bueno, hacemos el siguiente paso. Sí, y pues ya estaría. Ah, ya estaría. Y para. Y ahora, una cosa que tienes que hacer es esto, ponerlo. Ah, sí, esto es el último paso. Ya. Uh-huh. Ponerlo aquí. ¿Para qué? Se tiene que mover. ¿Para qué? Para que tú, estos dos cables. Estén pillados ahí. Claro, estén pillados. Ay, no molesten, ¿no? Claro. Ah, qué bien, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Robert y vamos a presentar las Olimpiadas de Robótica. Este tapeo consiste en el medio ambiente que tiene tomates maduros y no maduros. Los tomates maduros los coge y los no maduros los echa para adelante. Y como somos dos equipos, cada uno ha hecho su robot. Cada uno tiene el cuerpo, la pinza y el gancho. Bienvenidos al Rincón de la Lengua. Los niños de segundo os presentan la línea del tiempo.
Hola, buenos días. Soy una alumna de segundo A y hoy vamos a representar la línea del tiempo de mis amigos. Erika. I want to stay here with you under sun. Hola, me llamo Erika y esta es mi línea del tiempo. Mi nacimiento, 2016, mi nacimiento. Stays true, and every smile you give, your love it shines. 2017, mi primer día en la playa. Make it last, I'll take my time and make it last. And as the present comes, mis primeros pasos. I'll do my best to make it last. 2017, mi primer cumpleaños. 2019, mi primer día en la nieve. 'Maldita pandemia'. Mi primer día en el río. Mi primer agua park. Nacimiento de mi hermanita. Nuestros primeros reyes juntas. Everybody seems to think that continuará. Hola, me llamo Fran y esta es mi línea del tiempo. Mi nacimiento en 2016. En 2017 di mis primeros pasos. En 2018 toqué mi primer balón. 2019 entré al cole y nació mi hermano Marco. 2020 llevaba mascarilla y no me gustaba. 2021 celebramos el año nuevo en casa. 2022 empecé con mi maestra Isa. 2023 viajé en avión y barco por primera vez. Y 2024 se me han caído 4 dientes. Hola, me llamo Esther. Voy a presentar mi línea del tiempo. Nací en el 2016. Di mis primeros pasitos a los 11 meses. Viajé por primera vez en avión en el 2021. Mi hermano Angel nació en el 2020. Mi hermano Ethan nació en el 2022. Ahora estoy en segundo de primaria 2024. Esta es mi línea del tiempo. Me llamo Alejandro, de segundo A. Nací en el 2016. Mis primeros gateos. Mi primer cumpleaños. Mi primer día de colegio. Mi primer día de la carrera de colores. Mi primer vuelo en avión. Hola, me llamo Dainer. Nací en el 14 de junio del 2016. Cumplí mis primeros añitos en el 2017. 2017 di mis primeros pasitos. En el 2018 viajé por primera vez a Ecuador. 2019 fui a mi primer día de cole. 2024, ahora estoy en segundo de primaria. Rincón de las lenguas, también tenemos a los niños de 3 años. ¡Atentos! ¡Buenos días! Estamos en el cole
Príncipe Felipe, la clase de 3 años A. Y estamos trabajando un sitio muy chulo, un continente que se llama África. África tiene muchísimas cosas, ¿verdad? Que hemos visto muchísimas cosas. Bueno, vamos a empezar por la parte del norte, por donde está Egipto. Vamos a ver, que levante la mano quien me sepa decir en Egipto. Hay unas construcciones que se llaman... Carla, no habla nadie. Carla ha levantado la mano, llévale el micrófono. Venga, dile cómo se llama. Pirámide. Muy bien, las pirámides. ¿Y quién mandaba en las pirámides? ¿Quién se acuerda cómo se llaman los reyes de Egipto? ¿Quién lo sabe decir? Faraones. ¿Lo sabes tú? Faraones. Pero, díselo. Yo también. Levantamos la mano y esperamos que Victoria nos lleve el micrófono. Póselo a Guillermo y a José. A Guillermo y a José. Primero uno y después a otro. ¿Cómo se llaman los reyes? Faraones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Faraones. Muy bien. Y el río que pasa, que es muy largo por Egipto, ¿quién se acuerda del nombre? Andreas. ¿Quién lo sabe? Francisco. El Nilo. El Nilo. Ahora sí, que no nos hemos confundido. Pero también en Egipto, y al lado de Egipto, tenemos un desierto muy grande y muy importante, que se llama el desierto del Sahara. ¿Quién lo sabe? Yo. A ver, Darío, mira a ver si lo sabe Darío. A ver si se acuerda. Sahara. Y en el desierto viven estas personas. ¿Quién se acuerda cómo se llaman? Yo. A ver, Andrea ya ha salido. Pregúntale a Lian. Que Lian, ahora si Lian no lo sabe, te lo preguntamos a ti. Pues si no lo sabe, ahora te lo decimos a ti. ¿Cómo se llaman? Los... ¿De qué color llevan la ropa? Lo primero. Azul. Pero Lucía está hablando a Lian. ¿De qué color lleva la ropa, Lian? Mira. Azul. Azul. ¿Y el turbante? Azul. Muy bien. ¿Y cómo se llaman los hombres y mujeres? ¿Quién lo sabe? Yo. A ver. Yo. Pregúntale a María, ¿quién ha salido? María no ha salido, es que la niña ha salido. Los hombres y mujeres, a tú. Les. Sara, ¿tú sabes cómo se llaman los tú? Azul. ¿Tú? ¿A? Tres. Díselo a Sara, a ver si lo sabe. A ver, y si no, que lo digan tres. Tuares. Muy bien. Los tuares. Bueno, nos vamos un poquito más para abajo y nos vamos a ir donde están nuestros amigos, aquí, que visten de color rojo. ¿Quién se acuerda cómo se llaman estos? ¿Quién lo sabe? Que levante la mano. Dáselo a Darío, que lo sabe. A ver, dilo Darío, ¿cómo se llaman? Los Masai. ¿Qué llevan la ropa de color? Rojo. ¿Y a qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su trabajo? Pastores. ¿De qué cuidan? De la vaca. De las cabras. Otra pregunta muy, muy difícil, solo para niños mayores. ¿En el desierto hay coches? No. ¿Y bicicletas? No. Entonces, ¿cómo se van de un sitio a otro los tuareg? Andando. Sí, pero ¿y cómo más? ¿Con qué animal? Con camellos y con dromedarios. Bueno, en África también tenemos una selva, ¿verdad? Y en la selva, ¿quién vive? ¿Quién lo sabe? ¿Andreas lo sabe? A ver, pregúntale a Andreas si lo sabe. Los pigmeos. Dilo fuerte. Los pigmeos. Vamos a ver. Sara, ¿tú no sabes decir los pigmeos con qué se hacen la ropa? Pon el micrófono a Sara. Que Sara todavía no habla. ¿Con qué lo hacen? ¿Con qué? Con coco. ¿Con las qué? Con las plantas y las hojas. Muy bien. Y
Hay una montaña muy, muy alta en África que siempre tiene nieve en la cumbre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Por sí, pero su nombre que empieza por Ki, Kili. Sí, mira, pónselo a Saja, Saja lo sabe. Díselo a Victoria. ¿Cómo se llama? Kilimanjaro. El Kilimanjaro. Y el Kilimanjaro, Guzmán, que no ha hablado todavía. Guzmán, explícanos, ¿tú sabes lo que es esto? Volcán. Volcán. ¿Y qué hay dentro? Lava. Lava. ¿Y por dónde sube la lava? Por la chimenea. Y la parte por donde sale se llama cra. ¿Y la lava, Lucía, está caliente o está fría? Caliente. Jesús, allí. Jesús, ¿podemos tocar la lava del volcán? No, porque está muy caliente. ¿Y qué pasa si la tocamos? ¿Podemos respirar los gases? Isan, ¿tú puedes respirar donde hay un volcán? No, y cuando el volcán sale mucho fuego y mucha lava, ¿qué tienen que hacer las personas? Correr. Correr e irse porque se puede quemar y no pueden respirar. Y se tienen que ir al médico. Y se tienen que ir al médico porque se pone muy malito. Y también se muere. Bueno, he visto que tenéis todos un animal. ¿Dónde viven los animales? A ver, me lo va a decir. David, pregúntale a David qué animal tiene. A ver si. Lian, sentadito. ¿Cómo se llama tu animal? Elefante. ¿Elefante? ¿Y dónde vive el elefante? En la sabana. En la sabana. ¿Y qué come el elefante? ¿Come hamburguesas? No. ¿Sí? ¿Come hamburguesas el elefante? No. ¿Qué come? Hojas. Y cacahuetes. Vamos a ver, toca a David. ¿Qué come David el elefante? Hojas. Hojas. Muy bien. ¿Y David? Lucía, ¿qué animal tienes tú? Conejo. No, ¿qué tienes en la mano? ¿Eso es un conejo? Ah, ya decía yo, ¿qué tienes? Jirafa. ¿Y dónde vive la jirafa? En el árbol. En el sabana. En la sabana. ¿Y qué come la jirafa? El árbol. De hojitas de los árboles, porque tiene el cuello como... Grande. Grande. ¿Quién sabe lo que es esto? Bolitas de café. Bolitas de café. ¿Te las cuidan? ¿En dónde? En África. Bien. A ver, ¿qué tengo por aquí? Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde son estos instrumentos? De África. De África. ¿Y estos que tenemos aquí, cómo se llaman? Yemen. Pregúnteselo a Andrea. Andrea no sabe. Os presentamos a la teacher Azen. Good morning, everybody. We are going to tell you a story called The Very Hungry Caterpillar by Eric Carle. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up and pop. Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.
He started to look for some food. On Monday, he eats strong one apple. But he was still hungry. On Tuesday, he ate two pears. But he was still hungry. On Wednesday, he ate three plums. One, two, three. But he was still hungry. On Thursday, he ate 4 strawberries. But he was still hungry. On Friday, he ate 5 oranges. 1, 2, 3, 4, 5. But he was still hungry. On Saturday, he ate one piece of chocolate cake. One ice cream cone. One pickle. One slice of wheat cheese. One slice of salami. One lollipop. One piece of cherry pear. One sausage. One cupcake. And one slice of watermelon. That night he had stomachache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate raw one nice green nest. And after that, he felt much better. Now he wasn't hungry anymore. And he wasn't a little caterpillar anymore. And he was a big fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He studied inside for more than 2 weeks. Then he unnibbled and hollied in the cocoon. Pussy sees why on out and puff, he was a beautiful butterfly. Bienvenidos a la sección La música es un deporte. Os contaremos lo que hacemos este final de curso. Bueno, pues estamos en la sección de La música también es un deporte y este año en el área de música hemos trabajado los deportes. Hemos hecho en Santa Cecilia músicas de diferentes bandas sonoras, de diferentes cantantes que hablaban de los distintos deportes. A lo largo del año hemos ido trabajando el deporte dentro de la música a través de incluir pues la danza, de incluir botes de balón en ciertas coreografías, en batucadas también hacer ejercicios físicos a la hora de tocar. Y ahora para final de curso, pues no repetirnos y volver a hacer canciones de deporte, pues vamos a realizar, ya que estamos con los Juegos Olímpicos, músicas de diferentes países que
representan a sus países en los Juegos Olímpicos. Entonces, tengo aquí mis alumnos de tercero A que me van a ayudar a explicaros qué vamos a hacer un poquito este año 2024 en el fin de curso. Venga, Valeria, vamos a empezar por los peques. Los niños pequeños van a bailar una música de Mamma Mía, de Europa. Muy bien, Valeria. Venga, Luis, vamos a la primaria. Los de primero, segundo y tercero de primaria van a cantar Canción Bonita representando a Colombia. Muy bien, que ahí tenemos a Carlos Vives y a Ricky Martín. Vamos, Martina, a ver los de lo siguiente, no digo nada. Los de cuarto y quinto van a bailar rock and roll de América del Norte. Muy bien, de Elvis Presley. Vamos, María. Y los de sexto, como ya se van a bailar una canción solos que se llama Waka Waka, representando a África. ¿Y qué nos dice Jorge? Si ya hemos terminado, a ver. Y si queréis ver si los maestros bailan, venid el 21 de junio. Pues ya habéis escuchado, si queréis ver si los maestros bailamos o no y ver todo lo que han preparado los niños, el 21 de junio os esperamos aquí por la mañana. Gracias. Adiós, chicos, decimos adiós. Dejamos con la noticia del príncipe Felipe. Hola, soy Aitor. Hola, soy Nadia. Y os venimos a contar las noticias del príncipe Felipe. Buenos días. A continuación les informamos de las últimas noticias de este curso. Noticias que también serán las últimas que nosotros, como alumnos de sexto curso de nuestro colegio, les hagamos llegar. Robótica. Recientemente, los alumnos del colegio de quinto de primaria y primero han vuelto a participar en diferentes actividades relacionadas con este tema. Los alumnos de quinto participaron en un acto conectado con nuestras queridas fiestas de la vendimia. Se desarrolló en el Museo del Vino y fue mucha gente a la que le encantó dicha actividad, celebrada el viernes 31 de mayo. Todo esto con la ayuda y la guía de Jesús Martínez. Representaron con Lego la cabalgata infantil y la pista del primer mosto, cuyo proyecto se presentó y fue premiado en la First Lego League. Por su parte, y ahora con la maestra Feli Crespo, los alumnos de primero participaron en la First Lego League, consistente en un proyecto sobre la grabación del concurso de Maldita Nerea, en nuestro centro con la canción Inevitable. Este fin de curso ha sido un ir y venir de nuestros compañeros para la realización de estos viajes, siendo el último el que se realizará por nuestra parte. Los alumnos de sexto, los días comprendidos entre el 17 y el 19 de junio a Madrid. Los más pequeños de infantil fueron a Terra Natura, donde pasaron un día pasado por agua y en el que se divirtieron muchísimo y lo pasaron genial. Los alumnos de primero y segundo también se remojaron y pasaron un día inolvidable en la vecina localidad alicantina de Santa Pola. Los alumnos de segundo ciclo, más los de quinto, que ya habían disfrutado de un día de acción y aventura, descendiendo el río Segura en canoa, fueron a Valencia, donde visitaron el Oceanographic,
El pasado miércoles 5 de junio, los alumnos de quinto y sexto disfrutaron de una actividad que nunca podrán olvidar, dentro de un programa o actividades que en muy pocos colegios españoles se va a desarrollar. Una bailarina de baile moderno y actual, de nombre Madeleine y cuyo lema era Te reto, nos hizo una demostración, enseñando un baile grupal lleno de flow, buena vibra y rápidos y geniales movimientos. Llegaron a batallar entre ellos, pero siempre dentro de un ambiente súper cordial y de compañerismo pleno. Esperemos que sean muchas más las actividades como estas las que se puedan disfrutar. Como todos los años, en mayo terminaba la existencia y trabajo entre nosotros de nuestros auxiliares de conversación. Han sido meses de trabajo con ellos, en los que nos han enseñado muchas cosas, no solo sobre los contenidos más reglados, sino de su cultura, sus países, formas de entender y ver la vida. Han sido meses muy provechosos y, si es posible, les esperamos en el siguiente curso, pues seguro que seguiremos aprendiendo mucho con ellos y disfrutando de sus anécdotas y forma de ser. Gracias a Axel y a Anabel, que os vaya muy bien. See you soon. A lo largo de 3 semanas, las últimas de mayo y durante muchos lunes y martes, muchos maestros del centro, coordinados por la maestra encargada y responsable de bienestar y salud en el centro, Ascensión Gómez, han aprendido cómo es el uso de esta máquina tan importante en cualquier instalación, más aún en un colegio. Seguro que están capacitados para atender en algún caso, si se diera. Para eso están los cursos y para eso nuestros maestros se forman continuamente. 10 han sido los maestros acreditados por la consejería, máximo que permitían desde Murcia, pero han sido muchos más docentes los que han querido formarse en este tema tan importante. Llega fin de curso y, como no, las tan ansiadas y bonitas graduaciones. Este curso, cómo no, iba a ser menos. Se celebrarán el mismo día, el viernes 21 de junio, las de infantil 5 años y la de sexto, alumnos. Alumnos que estarán, como se dice coloquialmente, recién llegados de su viaje de estudios a Madrid. Es un acto bien bonito en el que toda la comunidad educativa se reúne y disfruta de esa entrega de orlas. Alguna que otra actuación coordinada por nuestra maestra de música María y se cena al fresco. En un acto que resulta imborrable y que todos los que pueden asistir disfrutan muchísimo. Esperemos que sea un gran y especial día, sobre todo para los alumnos, que bien pasan a primero de primaria o se van a la ESO. Tras 9 años de inolvidables experiencias en nuestro querido colegio, colegio al que seguro no olvidarán el resto de sus días. Este curso, tras ganar el concurso con la canción Inevitable en el colegio, todos los niños del colegio, acompañados de sus maestros, pudieron disfrutar del colofón y verdadero motivo del concurso, la realización de un concierto de esta famosa banda murciana en nuestro patio. Todo salió a pedir de boca y su cantante y persona más representativa, Jorge Ruiz, pudo ver cómo nos las gastamos en nuestro colegio. Fueron muchas las sorpresas que se les dio, algunas de las que él mismo reconoció que la habían conmovido y que siempre llevará en su corazón, hasta el punto de tener previsto en un futuro hacer una letra y canción alusiva a lo que sintió y vivió en nuestro colegio. Es inolvidable viernes 17 de mayo. Qué bonito y qué especial resultó todo. Es algo muy difícil de lograr y de que se lleve a cabo, de ahí la importancia que se le dio y lo bien que salió. Como alumnos, no nos queda más que agradecer las gestiones de todos los maestros y, en especial, la labor incansable de María, nuestra maestra de música. Hasta aquí la noticia del Principito. Adiós. Adiós. Hola, soy Alma, la reportera dicharachera. Veniros conmigo. Hola, Nuria. Soy Alma. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuál es tu función en el cole? Pues ahora mismo mi función en el cole es ser tutora de los niños de 4 años B y colaborar en todos los proyectos y cosas que hacemos aquí en el cole con todo el equipo juntos.
Ya que hablas de proyectos, cuéntame el proyecto de la Parra. Pues el proyecto de la Parra es un proyecto de carácter interdisciplinar que hemos llevado a cabo en la etapa de educación infantil, en el que se fusionan la creatividad, la música, el arte, la naturaleza, todo eso para contribuir al desarrollo integral de los niños de forma global. ¿Y qué te motiva a ti venir al cole? Pues me motiva mucho ver cómo cada día mis alumnos aprenden. También me motiva mucho el ambiente que hay en mi cole, de trabajo, que todo el mundo tiene mucha ilusión y nos apoyamos unos a otros en todas las tareas que realizamos. Y por último, Nuria, ¿cuáles son tus aficiones? Pues mis aficiones, la principal es ser feliz en la vida y la segunda, hacer mucho ejercicio. Irme a la montaña, irme al gimnasio, todas esas cosas. Bueno, gracias, Nuria. Adiós. Adiós.